sigue la preocupación en Argentina por esta situación que ustedes describían y que actualizamos, que es una grieta gigante que se formó en la localidad de Diamante, en la provincia de Entre Ríos. Ahí la vemos en la imagen, es una grieta de 130 metros de largo y 40 metros de profundidad, donde ahí vemos que está muy cerca a un barrio completo. Claro. Hay casas que están prácticamente en la orilla, los vecinos están muy preocupados, sí, por eso a esta hora se está desarrollando el procedimiento de evacuación. Se les pidió que evacúen de manera urgente porque han dicho que esta zona completa se podría hundir. Las autoridades lo describieron como una situación dramática donde esta falla incluso podría llegar hasta una cuadra y media de la municipalidad. Ahí se ve... O sea, ahí esa casa quedó totalmente cercada, claro, digamos. O sea, no tienen por dónde salir a esta altura. Claro, ya esta situación hace 30, 25 días aproximadamente que se había formado, se había advertido del peligro, pero ahora es cuando la situación se ha vuelto más crítica, por eso el llamado urgente a evacuar. Hay casas, como vemos ahí, donde el patio desapareció por completo. Hay mucha preocupación entre los habitantes de esa zona, pero a pesar del llamado que han hecho a evacuar, hay muchas familias que se niegan a irse de ahí. Por eso les han pedido que se vayan de forma urgente por el peligro que esto significa. Se decía al comienzo que sería una falla geológica, pero ahora las autoridades dicen que es la acción del río Paraná la que abrió esta grieta, porque el problema de este lugar es que todo se construyó muy cerca del acantilado, en la costa justamente del río Paraná, donde ahí es el agua la que se va carcomiendo el acantilado y es lo que provoca la situación que estamos viendo ahora. O sea, no se relaciona con lluvias, no, por ejemplo, que es lo que ha pasado en otras oportunidades. Aquí, claro, es directamente producto de la acción del río. De la acción del río, que por eso mismo también esta sí es una zona que es muy vulnerable cuando ocurren lluvias, porque el terreno en el cual está construido es muy arenoso. Pero claro, lo que lo han atribuido es a la cercanía y al efecto que el río Paraná tiene sobre el lugar. Ya hay equipos de emergencia que están trabajando. Se creó un comité especial para poder colaborar con todas las tareas de evacuación. Mientras que también hay sectores políticos que se están culpando mutuamente por lo que esto significa. También por quién dio los permisos para construir en esta zona, claro, que es muy vulnerable a este tipo de eventos. Claro, en algunos sectores, dice la prensa local, entre 30 y 40 metros de profundidad de río Clarina. A esta hora da cuenta de que podría tragarse un barrio completo. Exacto. Prácticamente, y que la gente está siendo combinada a abandonar el lugar, pero como tú bien decías, dudas respecto de quién autorizó construir, sí, ahí, claro, por tanto tiempo, además, con todo lo que ha ocurrido. Habían enfatizado que el derrumbe es inminente, ya ha habido varios deslizamientos y según los relatos de los mismos vecinos que han estado conversando con la prensa a partir de esta emergencia, dicen que se escucha el ruido del agua correr por debajo de la tierra, donde esperan después en las próximas horas seguir avanzando en las tareas de evacuación.